Hola, criaturitas del señor. Y hoy os traigo una memoria final, un tutorial. Y la primera es tres aspectos positivos. Pues los videos, las risas en clases y las entradas en el blog. Un aspecto negativo, los exámenes. Negativo. El primer aspecto positivo es el compañerismo, el segundo el esfuerzo y el tercer aspecto positivo es que hemos aprendido a usar las herramientas tecnológicas. Lo primero, tres aspectos positivos durante estos cursos sería el uso de las nuevas tecnologías, los trabajos en grupo y el tener blogs propios. Y un aspecto negativo, a lo mejor la extensión de los exámenes. Mi opinión personal es que me ha gustado mucho este examen de lengua porque hemos aprendido un montón de cosas pero sin aburrirnos. Hemos hecho un montón de proyectos muy divertidos y no sé si el año que viene me interesará tanto la lengua como este y el anterior. En mi opinión, yo creo que todos nos hemos involucrado más en esta asignatura que ninguna otra porque es muy divertida. Tres aspectos positivos, pues en general este último trimestre nos hemos aplicado mucho mejor y más. Y la temática de este curso ha sido más variada y divertida y hubo más participación que el año pasado, en mi opinión. Y luego el aspecto negativo, que en gramática muchos de la clase hemos ido mal. Y además de ser por no prestar tanta atención en las clases, también porque la sintaxis es un poco complicada. Critica tres aspectos positivos y uno negativo, pues he puesto que me han gustado mucho las actividades que hemos realizado, las clases han sido muy amenas, y el profesor nos comprende y nos lo pasa muy bien con él. Y una mala, que las actividades de gramática pues no me han gustado mucho, no se me da bien. Bueno, aspectos positivos, por ejemplo, la interrelación con todos mis compañeros y el uso de la informática. Tres aspectos positivos, este curso y uno negativo. Pues los positivos son que he disfrutado haciendo los trabajos, he aprendido cómo trabajar muy bien en equipo y he aprendido muchas cosas. Y el negativo es pues, que podría haber estudiado más los sintagmas y todo eso. Primero, critica tres aspectos positivos de este curso y uno negativo. El positivo, me gusta el blog porque me parece didáctico. Luego, que me gusta más la lectura, aunque ya tenía hábito, he retomado la lectura. Y también que las clases de informática me parece que son buenas para aprender. Y el negativo es que no me gusta la lengua. Sigue sin gustarme, no me gusta. Los tres aspectos que destacaría serían los proyectos, el blog y la lectura en común. Y una que descartaría sería la sintaxis porque me parece muy difícil. Critica tres aspectos positivos y uno negativo. Los aspectos positivos serían que el blog está para ver los trabajos de los demás y ver las pautas que hay que seguir y dónde hay apuntado los exámenes que hay. Uno negativo sería los exámenes que eran muy largos. El tema es el más importante del blog. Después la organización del profesor en clase. Y el tercero, el rendimiento como estudiantes este año. Profesores, que el internet no solo sirve para jugar y divertirse. Y que también si tu profesor dice que algo es clave, hay que hacerle caso.